Culiacán, Sinaloa, a partir de la voluntad y los esfuerzos de los jóvenes cantantes Erika y Giovanni Heráldez, el Templo de Nuestra Señora del Carmen se vivirá hoy un magno concierto en pro de la Casa del Migrante, que encabeza el padre Miguel Ángel Soto. Participan la Camerata Angeluz, el coro de la ópera y tres cantantes solistas, bajo la dirección de Alejandro Miyaki. Giovanni Heráldez conversa con este rotativo sobre este concierto. Lo que habrá el concierto presenta obras de dos inmortales de la música académica, mejor conocida como música clásica, Antonio Vivaldi, de quien va a interpretar la obra llamada Gloria, y de Georg Friedrich Händel, de quien se tocarán varias piezas individuales. Giovanni destaca que las piezas elegidas son muy amenas y han sido seleccionados para que la gente las disfrute. Erika Heráldez. Foto, cortesía para complementar lo musical, hay un montaje de luces en el interior de la iglesia. Cada vez que se cambie de pieza van a cambiar los colores, se va a iluminar una virgen, se va a iluminar un santo, detalla el joven cantante. Los músicos son de la Camerata Angeluz, la mayoría forma parte de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes. El coro es de la Ópera del Estado, en la batuta estará el vocal Alejandro Miyaki, él quería dirigir una orquesta y nosotros queríamos hacer un concierto. Entonces todo se dio, platica Giovanni. Hay tres destacadas cantantes sinaloenses invitadas, la soprano Wendy García y María Butchart, junto con la mezzosoprano Oralia Castro. Giovanni Heráldez, foto, cortesía. La Casa del Migrante ofrece hospedaje a los migrantes por 3 días. Ahí se les proporciona alimentación diaria, desayuno, comida, cena, además se les ofrece ropa, ya que la mayoría llega en condiciones de calle, ahí se pueden bañar, descansar. En algunos casos les ayudan a llegar a su destino. Todo esto resalta Giovanni, pues los recursos obtenidos con el costo de los boletos serán destinados para que siga realizando esta labor altruista en favor de los migrantes. Invita a los boletos para Sinfonía de Esperanza, ya casi se agotan, se pueden adquirir en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. En esta nota, Culiacán Sinfonía Casa del Migrante Erika Heráldez Giovanni Heráldez Camerata Angeluz Coro de la Ópera Alejandro Miyaki.